Muy bien, entonces seguimos acá en esta página. Ahorita se las voy a presentar para que sigamos viendo. Lo que pasa es que me está guardando, me está guardando la última que tuve. Bueno, entonces en la C, en la C es eh, looks, look, look. En la D, vamos a la D. En la D dice, it is my sister's birthday. And we are going to a great restaurant for a meal. I am taking lots of pictures. Es el cumpleaños de mi hermana y vamos a un gran restaurante, a un excelente restaurante para una comida. Vamos a tener una comida ya y dice que estará tomando muchas fotos. Aquí en este, que es la número, que es la D, es Teresa's. Va el nombre de Teresa aquí en la D. En la E. I am giving my. I am giving my dog Goldie a health check. She seems fine. I work with hundreds of animals, but I only have one of my own. En la E, nos toca, don't work with animals. Alguien que trabaja con animales, que es Scott. Y en la F, my boss says I can go on Twitter at work, but she is in my meeting. And it is my lunch break. So I am having fun in the office. I, la última dice mi jefe. Mi jefe me dice que yo no puedo trabajar con Twitter porque ella está en una reunión y yo ahorita tengo mi tiempo de almuerzo. Yo tengo mucha hambre, pero me he estado divirtiendo mucho en la oficina. Aquí tenemos a Bill. Bill. Bill es la última. Entonces copiamos esto y escribimos el nombre que corresponde de cada uno de esta página. Luego, aquí, este, ya les tengo una fotografía más cercana para que se pueda ver bien lo que les toca que copiar. Y esta es la página 12. Pasamos a la página 13. ¿Alguna duda de la página 12? Mis, yo no escuché las traducciones. Es que no me dejaba entrar. Perdón. Ah, no se preocupe, yo voy a... a... Él la puede ver en la grabación, yo voy a mandar una foto para que vean que están correctas las respuestas. En la A, en la a iba eh, Rosy, en la B Ana, en la C Luke, en la D Teresa, en la E Scott y en la F Bill. Me permiten un momento, me están tocando la puerta, permítame un momentito. Chicos, solo voy a dejar de. Ok, gracias chicos por el tiempo. Perdonen, pero es que <laughs> las cosas que suceden en vivo. Bueno, entonces, eh, sí, alguien, alguien más tiene alguna duda sobre esta página, que la 12 solo es de copiar la, el vocabulario de Opener, traducir si necesario, y escribir de la letra A hasta la F, colocando el nombre de las personas que creen ustedes que escribió el Twitter, porque estos son Twitter que escribieron ellos, por las según las figuras que están acá. Si no pasamos a la 13. No, Miss, no hay duda. No, okay. ya no hay dudas. No, mis, todo está bien. Si en el momento que la hacen eh, surge alguna duda, entonces ya saben que me escriben. Solo voy a presentar porque creo que no estoy presentando. Permítanme un momentito. ¿Dónde está? Hacia ah, sí, aquí está. Ok. Bueno, entonces vamos a la 13. En la 13 tenemos un after reading. Ahí está. After speaking en clase. Déjeme ver. 13. Ah, sí. Eh, tenemos un after reading. En el after reading van a copiar y contestar las preguntas de acuerdo a la lectura del Twitter. Luego en la 4 vamos a hacer un speaking ahorita en la clase, en la 5 un pronunciation, la pronunciation escucha, repite y ordena las palabras según el sonido. Hay un dos cuadros que tienen que hacer donde vamos a ordenar una lista de palabras que vamos a ver ahorita y que yo les voy a mandar en una fotografía para que las copien. En el 6 vamos a copiar el vocabulario, las explicaciones y contestar con respecto al World Bank, hay un World Bank donde están las eh, Jobs and Occupations y hay letra de la ala a, a la F donde está diciendo qué hace quién. Entonces, depende de eso, ustedes escriben quién es el que está haciendo. Si es un actor, si es un chofer, un músico. En el 7 no se hace, 8 no se hace y la extension tampoco. Las 7, 8 y extension no, no se va a hacer de esta página 13. Solo van a copiar el, el cuadro gris eh, verde. Contestando los poses y adjectives que les toca ahí. Aquí está ya las palabras que les decía de la 13. Bueno, vamos entonces a la 13 y el after reading. En el after reading vamos a contestar. Copiamos las preguntas de la 1 a la 6 y contestamos. Dice en la 1. What is Rosie's favorite band? ¿Cuál es la banda favorita de Rosie? Nosotros leímos aquí que. Es Linkin Park. Linkin Park se llama. Entonces, en la 1 la respuesta es Linkin Park. Copiamos What is Rose's favorite bank? Y a la par Linkin Park, porque ya lo menciona en el Twitter de la A, donde ella escribió en la A que eh, sí se llama la, la banda. Luego la 2. What is you Can get it right about? En la 2 está preguntando. ¿Qué es lo que, eh, lo que quiere decir que tú puedes estar correcto? O sea, ¿qué se refiere al decir que tú puedes estar correcto? Esto lo escribió en la B. En la B lo escribió Ana, donde dice, I am writing a song about people en el Twitter de ella, ¿verdad? Entonces, ahí solo copiamos, it is about the people problems and what they can do about. O sea, es sobre problemas de la gente y qué pueden hacer al respecto. Eso quiere decir, you can get it right now about. Eso lo pueden copiar en el tweet B, donde ella dice, it is about people problems and what they can do about them. Pueden copiar esa parte del tweet que ella escribió. La tres. Who doesn't know his line? ¿Quién no sabe sus líneas? ¿Quién es el que no sabe qué le toca, qué decir? ¿O quién está tratando de que se le quede algo? Esto es en... Vamos a ver. I know. Es en el Twitter sí, que es looks. Entonces la respuesta aquí es look en la número tres. Who doesn't know his line? Escribo look al final de la pregunta tres. En la cuatro. Who's Is it? ¿De quién es el cumpleaños? El cumpleaños es de la hermana de Teresa. Eso lo encontramos en el tweet de En la D. En el tweet de. Entonces te, copiamos who is for the day, is it. Y escribimos Teresa sisters, hermana de Teresa. Va Teresa's con apóstrofe S y sisters con apóstrofe S. Luego el 5. Who where is where is Bill boss? ¿Quién es el jefe de Bill? Es, ¿Qué está haciendo, perdón, ¿dónde está, perdón? Ella está en una reunión. She in a meeting. ¿Quién está rayando aquí? Dejen de rayar, por favor. Va, pongan atención a lo que estoy explicando. El 6 dice, Whose dog is called Goldie?" ¿Cómo se llama el perro de Who is called Goldie? ¿Cómo está llamado? ¿Cómo se llama el perro de Goldie? O sea, perdón, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño del perro llamado Goldie? Es Scott. Scott es la respuesta de las seis. Va, copian eso con su respuesta. What about you? No lo vamos a hacer. Speaking, sí. ¿Qué es speaking? En speaking vamos a look careful at the photos and ask the answer question about these things. Miran las fotos y contestan las preguntas acerca de estas cosas: del book, de cámara, de cell phone, de dog, de glasses, de gira, de laptop, microphone, pen pink short y stethoscope. ¿Who is the book? El The book is Lux. ¿Who is the glasses? They are. ¿De the, quién son los, los anteojos? Los anteojos los está usando. ¿Quién los tiene ahí? Parece que. Ah, sí, los tiene Bill. Entonces es Bill. Bill, ask a ver the question. ¿It is Bill Girard? No. Entonces el único sería Lux micrófono. La pregunta con el uno es ¿Who is the micrófono? ¿De quién es? O sea, ¿quién tiene el micrófono? O dónde está? O sea, con la número uno tenemos que hacer la pregunta. Is, the, is it Bills Giran? Is it Lux micrófono? O sea, ¿Lux tiene un micrófono? No. Entonces, no, it isn't. Is it Teresa Glazes? Teresa tiene el anteojos. No. No. It is her. It is Bill. Tres, Rosie's camera. Respuesta, eh, pregunta: ¿Is it Rosie's camera? Vamos a ver. No, porque es de Teresa. Entonces, no, it is in her. It is Teresa's. Scott's cell phone. Vamos a preguntar: ¿Is it Scott's cell phone? A ver, contéstenme. ¿Tiene teléfono eh, Scott? ¿Sí o no? ¿Yes o no? ¿Alguien puede contestar? ¿Yes o no? No. Entonces, ¿de quién es el teléfono? No, it isn't his. It is. Bill's. Y por último, ¿Is it Anna's dog? ¿Ana tiene un perro? No, it isn't her. It is Scott, porque es de Scott. Nos vamos a pronunciar, John, aquí sí. ¿Qué van a hacer en el cuaderno? Hacer este pequeño cuadro, miren, de dos espacios del sonido I y el sonido A, que se usa en inglés el sonido I y A. Estos son sonidos así como está escrito. Vamos a eh, clasificar las palabras break, it, great, meal, mean, meet, plain, play, speak and take, aquí en, los, en las líneas. ¿Dónde va? Bueno. IT va en I, y BREAK va en A. Ahora, GREAT, ¿en dónde va? ¿En I o en A? ¿Alguien puede contestar? ¿Dónde ¿En va? A. En GREAT, GREAT, escuche bien, GREAT. ¿En dónde va? GREAT. GREAT. Great, dice la compañera que va en la i. ¿Qué dice alguien más? ¿Quién puede, quién puede comentar? ¿Dónde creen que va según el sonido i o a? Great, a. great, a. en a va. Lo escribo abajo de break, ¿sí? Ahora, mill, mill, va en sonido i o sonido a. Mill, mill, mill. ¿Don? In. En la I, lo escribo abajo de IT, en la columna de la I. Escuchen ahora la siguiente. Min, min, ¿en qué sonido, en qué columna va? Min, min, In. In. en la I, en la I. Escuchen ahora, mit, mit, ¿en qué columna va? Mit. En la E. Eh. Mit, mit, i o e? Mit, en In. I. Y, muy bien, es playing, eh, playing, plain, plain ¿en qué columna va? plain playing, a, a playing, E-I, I. muy bien, eh, siguiente, play, play, ¿en qué columna? Play, 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 ¿escuche? Play, E-I, I, -E. -I. -I. Eh, -I. i speak, e i speak, speak, ¿en dónde va? en la i o en la e speak Speak. ¿Y speak. A? Il, a. en la i porque solo suena i speak aunque está la ea solo suena i en take take ¿dónde va take take en la i en la i a. e i e, -I. e -I. no solo i no es tick, es take sí take a e take eso es para qué vamos qué vamos a hacer entonces escribir esta las columnas, las palabras que escuché según la columna, si va en sonido I o sonido A. Esto va en el cuaderno. Luego nos pasamos a vocabulario. Copian el World Bank donde dice War, Actor, Firefighter, Musician, News, PA, que es Personal Assistant, Photographer, Pilot, Receptionist, Reporter, Teacher, Bet, and Waiter. Y luego copian también de la A a la F y que van a hacer escribir cuál corresponde que cuál creen que corresponde a lo que están haciendo. En la A dice que someone who takes picture, es alguien que toma fotos. ¿Cuál de estos occupation o jobs corresponden a la A? Some, one who takes pictures, toma fotos. ¿Será el actor? ¿Será el reporter? ¿Será el photographer? fotógrafo? Fotógrafo. Entonces, al escribir A, escribo fotógrafo a la par. B, someone that... Performs in a play or movie. Es alguien que hace personajes o personifica en un, una presentación o el cine. ¿Quién será de los Jobs and Occupation del World Bank? El B. Un pilot, un waiter, un teacher, un actor. ¿Quién será? Actor. 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 Muy bien. Actor. Voy al sí. A person who plays an instrument. Persona que toca un instrumento. A person who plays an instrument. En pilot, un teacher. Musician, news. ¿Quién? Musician. 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 Muy bien. D. Someone who writes a broadcast news stories. News stories. Alguien que escribe unos. Eh, Escribe unos eh, reportes o escribe, escribe notas y historias nuevas. Es un escritor, someone who writes a broadcast new stories. Un actor, un news teacher, reporter, receptionist, pilot. ¿Quién será? Reporter. reporter. muy bien, reportero, porque son nuevas historias que son noticias. Y el eh, a doctor for animals a doctor for animals. ¿Quién será un doctor de animales? ¿Cuál de estos? Beth, que es veterinarian, ¿verdad? Pero solo se escribe pet. Y lo último. Someone in an office to that help his or her boss. Alguien que ayuda en una oficina al jefe. ¿Cuál de ellos será el que corresponde a la pa? PA personal PA. Ajá, PA personal assistant. Muy bien. Eso lo copio en el cuaderno. Extension no hago. Speaking no hago. Writing no hago. Me paso a grammar workout y si hago esto. Copio el cuadro con la, el título possessive adjective and possessive pronouns. Y escribo eh, qué le corresponde a mí, my, qué corresponde al possessive acá. Eh, you. ¿Quién es el que corresponde a your? Y his, her o its que corresponde en la línea. El possessive pronouns de our, your, yours, they, they, theirs. Y después copio possessives and es singular nouns, pronouns. Que quiere decir que le agrego la apóstrofe y la S a los posesivos y a los plurales. Y los ejemplos son: My sister, birthday, parents, permission, celebrities, lives, people's problems. ¿Qué pasa aquí? Miren, pues, cuando es el cumpleaños de mi hermana, en las, en la apóstrofe y la S dice que el cumpleaños es de ella, le pertenece. Cuando son plurales, entonces el en apóstrofe se escribe después de la S. Entonces son la, el permiso de mis padres, el permiso de mis padres. Cuando son eh, plurales terminados en Y, también le escribo el apóstrofe afuera. La vida de las celebridades, vida de celebridades. Cuando son personas, problemas de personas, people es un pronoun ya, ya plural, porque people es mucha gente. Aquí no tengo que agregarle la S a people, solamente el adjetivo. Uh, el, el apóstrofe y la S son problemas de la gente, problemas de la gente, son posesivos. Son las formas en las que se escriben los posesivos cuando son plurales y cuando son singulares y cuando le pertenecen a alguien. Para poder contestar eso, está en la página 21. Yo les voy a mandar una foto de qué corresponde a los objetivos posesivos. Que aquí en my es me, en you es your, o sea que aquí después de mi, de mi, está me. Este que va en la línea. Aquí antes de your va you. Aquí en they va theirs. Their. Pero sin la S. Si ven en los poses y pronouns. Van todos con S al final. Y aquí en los poses y adjectives no. Pero yo se los voy a enviar para que contesten de la forma correcta como corresponde. Y aquí está ya en, en la siguiente diapositiva. Están las fotos más claras. Más cerca para que no les cueste copiar. Eh, en la página 13 donde dice workout. Entonces ya están las fotos y aquí está, miren la lista de las palabras, cómo van, en qué columna va, ya solo para que las copien, pronuncienlas cuando las estén haciendo, por favor. Y yo les voy a mandar la foto, no la tengo acá, de cómo va para que sepan que escribir en las líneas del de verde, pero lo copiamos todo. Y la última diapositiva me dice el resumen de tareas que voy a hacer en la página 10, copiar vocabulario de, en el cuaderno de Opener. Número 3, copiar y contestar el after reading. Número 4, copiar las palabras y señalar las sílabas estresadas. ¿Se acuerdan que hay que poner la, el cuadrito negro encima de la sílaba? Copiar el vocabulario del Word Bank y traducir si es necesario. Copiar el grammar Workout y contestar. Página 11, copiar vocabulario de Opener y traducir. Eh, copiar las oraciones de la letra de la a, a la F y contestar a quién pertenecen el numeral 3 copiar y contestar las preguntas de la 1 a la 6 sobre la lectura número 5 copiar las palabras y clasificarlas por sonido que es lo que hicimos ahorita que les enseñé en la foto 6 copiar las oraciones de la A a la F del workout este es igual que acá de la, de la otra está, está doble después el workout copiar y contestar el cuadro verde vale 10 puntos es para el viernes 19 y el pensamiento de esta semana es una conversación entre el Principito y el Lobo. El Principito dice: Si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, no hubiera fallado. El Lobo le dice: Si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que los errores nos hacen madurar, que cometer errores es que nos hace aprender. Nadie es perfecto. No dejen que con nadie los condene por sus errores, ni tampoco se condenen ustedes mismos. ¿Alguna duda o algo que quieran agregar que se me pasó? Chicos, ¿alguna duda? En, yo solo tengo una duda. Sí. En, en la parte del workout eh, no. donde estamos en, en, a, en el inciso F eh, que dijo de cómo se llama eh, de las personas, de las de los servicios que presenta. Los trabajos ah, es de sí. la gente que dijo de quiénes les ayudan a los jefes y todo eso, pero o sea, porque PA y no receptionist. Someone in an office that helps his or her boss. Eh, puede ser receptionist también, porque dice alguien en una oficina uh -huh. que ayuda a él o a su jefe, uh -huh. eh, pueden ser los dos. Pero para ser más exacto, recepcionista sería alguien que recibe papeles y personas en una, al, al entrar a una oficina. Podría ser recepcionista más, fi, más simple, o sea, ¿verdad? Pienso que va uh -huh. más personal asistan, porque ayuda a su jefe y un asistente ayuda al jefe. O sea, es mi asistente, yo como jefe tengo un asistente. Entonces va más en PA que recepcionista. Si pudiéramos escribir receptionist tendría que decir someone in an office to receive letters o to receive package and uh, when you are when you when you enter an, uh, an, ed an, ed an edificio o sea es alguien que recibe paquetes porque eso es un recepcionista paquetes o papeles o ayuda a la gente pero es más que todo eh, que recibe receive porque el recepcionista no es tanto como que ayude a su jefe. No es, es más un personal assistant. Entonces creo que va más personal assistance por lo que dice en la oración. ¿Algo más chicos? No, mis, todo claro. No, mis. Muy bien, entonces... Ay, quedamos así conforme vayan haciendo la tarea posiblemente salgan las dudas entonces ya ustedes me pueden hablar con mucho gusto los voy a, voy a poder atender en el momento que, que puedan hablarme siempre y cuando